expecting all the hustlers to do it just the same. Lifestyle where I go and do my thing. That's chips, that's money, that's guap, that's fame. It's a shame and it's plain to see that your girl left you, then she came to me. It ain't personal, just part of the territory. Married to the game, call me a ceremony. Cause I love the game and that's a love that'll never change. There's no sleep, I don't play around in too deep just to go and step away now. Cause I love the game and that's a love that'll never change. There's no sleep, I don't play around in too deep just to go and step away now. Pues sí, sí, he visto el rosco y me he asustado. Estoy un poco tenso, ¿eh? Tengo que confesar, de cada vez que hablo contigo, la verdad, no sé, ¿vas a hacerlo mejor que Flacket o peor? No te puedo asegurar nada. Tengo confianza en Altoque, mi rey, y poco más. En Coldo no tengo mucha confianza, ¿no? Bueno, aquí tenemos el teaser, del Super Rosco. Lo han subido hoy a la cuenta de Twitter. Imagino que en YouTube también estará. Os recomiendo echarle un vistazo. Fui presentador del Super Rosco por un día. A las 8 de la mañana, además. Que es complicado hablar rápido, pero bueno, sí. Yo creo que quedó bastante divertido. Hay uno de cada equipo. Hemos estrenado ya el de Mad Lions Madrid. O sea que, bueno. Irán saliendo los próximos días, próximas semanas. Yo, este en concreto, me he reído bastante, sobre todo cuando hay alguna que otra confusión. ¿Para qué engañarnos? Alguna respuesta es bastante inesperada, pero bueno, hablando ya un poquito de la partida, tenemos al support de Mad Lions Madrid en pantalla. Sí. A veces, un poco puesto en cuestión, a veces inestable el equipo de Mad Lions, pero que parece que poco a poco van encajando las piezas, ahora ya que están pues poco a poco todos reunidos. De hecho, en la pantalla de carga, por ejemplo, hemos visto ya que tenemos desbloqueado a Kylen. Sí. Que ha llegado y está jugando muy bien el chaval. Efectivamente, yo creo que, como decimos siempre, ¿no? Mad Lions Madrid pegó un subidón con la llegada de Kylen. A pesar de que sabemos, ¿no? Orm es un grandísimo jugador en LEC, que está haciendo una temporada, por cierto, en Europa, brillante, pero al no poder entrenar con él sí que se le notaba, ¿no? Que iba un poco más aislado del resto de sus compañeros en la grieta del invocador, y eso le pasaba factura a Mad Lions Madrid, que ahora mismo yo creo que, bueno, pues ha mejorado un poquito, sí. Pero todavía le queda, ¿no? Mucho que mejorar al equipo de Madrid si quiere notar a esas posiciones de playoffs. Ha empezado a rugir un poquito el León, pero le queda todavía crecer, ¿eh? Sí, le queda bastante crecer, y hoy es un día importante para ellos porque debido a los resultados necesitan ganar si quieren seguir empatados por las posiciones de playoffs, sitio donde se encontraban al empezar la jornada de hoy. Una derrota más supondría para ellos que se quedan un poquito descolgados de esa sexta posición. Flacket está muy crítico con la gente que pensaba que se iban a quedar fuera de esos playoffs. Y por otro lado teníamos a S2V, mucha gente sí que los ponía en ese top 6 que daba acceso a la postseason, pero claro, nos estamos encontrando con que si ganan hoy, aprovechando lo que acaba de suceder, que es la derrota del Kindred Betis, se pueden quedar más cerca de asegurar ese top 3 en fase regular. Bueno, es que si S2V gana hoy, se pone con 7 victorias y empata a Movistar Raiders en la clasificación. Sí que es cierto que Raiders tendría que jugar a continuación contra G2 Arctic y tiene la posibilidad incluso de acabar líderes en el día de hoy debido, sí, a que tienen el enfrentamiento ganado contra Vodafone Giants. Pero bueno, al final S2V es un equipo que viene de perder contra Telepizza Team Queso. No sabemos realmente cómo van a llegar en el día de hoy. Lo que sí que está claro es que Lucian está haciendo una temporada brillante. Nick Serino está bastante bien también. Incluso Jagger, ¿no? Que mucha gente le colocaba en el Power Ranking como último en cuanto a top laners. Y yo creo que está sorprendiendo a todos esta temporada. Sí, hoy el partido es muy importante por lo que hemos comentado. Pase lo que pase en el último partido del día, tú deberías de poder acabar mínimo empatado por la tercera, sí, posición. Pero bueno, ya sabes que también hay una cosa que es importante comentar. Importantísima, Terrak. Nuestros amigos de Omen, que, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Tienen PCs gaming i7 de novena generación en cuanto a procesador. Y, oye, lo puedes comprar, como siempre, en el Corte Inglés. Estas maravillas, ¿no? Que tenemos, sí, aquí. Y muchas otras. O sea que os animo a todos, ¿no? Yo, sabemos de buena mano que para el LoL y tal funciona bastante fino. Funciona. Y para algún juego más potente que el LoL también funciona bastante fino, ¿eh? Pues ya sabéis, chicos, en el Corte Inglés a la venta. Y ahora sí, bueno, vamos con el partido. Lo decíamos, S2V, que yo creo que puede pintar bastante bien, pero es que hemos visto a estos chicos. Es que son dos equipos. De menos a más, cuidado. Sí. Y luego S2V, que a veces parece muy buen equipo y otras veces parece cinco colegas jugando una flex. Tienen días y días, ¿no? Claro, es como inconsistencia, es algo que yo podía aplicar a los dos equipos. Sí que es verdad que S2V hemos visto muchas veces más la cara buena que la mala. Pero también han tenido partidas donde se han complicado ellos solo la vida y eso han supuesto en un total de 4 derrotas por el momento. Y decimos, hoy, si ganan,
podrían ponerse mínimo empatados por la tercera posición. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos ya con nuestros compañeros Noah y Esken, que están preparados para contarnos este partido. Gracias, Terra. Gracias, Wolf. Nosotros que vamos a saltar ya a este Mad Lions Madrid. Para los Leones, sí, efectivamente, este partido de aquí es. Pero un partido muy importante para los Leones, lo estaban comentando nuestros compañeros, porque parece que han cogido carrerilla, pero la verdad que CDSV es un rival muy, muy duro. Nosotros lo comentábamos antes de entrar al directo, que a lo mejor hay un mid-gap aquí, hay un mid-gap que salvar. Mid-gap, para la gente que no lo sepa. Hay un mid-gap. Diferencia de medio, ¿no? A ver, Lucian, de hecho lo vemos en pantalla, creo que es el protagonista de CDSV, al menos la gran sorpresa en cuanto a nivel. Estamos viendo jugar muy buenas partidas, partidas muy sólidas, también un meta que le favorece muchísimo. Y en el otro lado tenemos a Peng, que no lo vemos en pantalla porque no está en la Gaming House. Es el único que falta. Es el último que falta. Y Peng sí que es lo que es un rookie. Claro, es que estamos comparando a Lucian, tal vez que lleva mil años compitiendo. De hecho, ¿cuántos años debe llevar? ¿6 o 7 años compitiendo? Es una barbaridad de tiempo. Es una locura. Y Peng es rookie, que de hecho este es su primer split compitiendo. ¿Sí? Que no había estado en ningún otro equipo, que al menos, o sea, había jugado una competición, pero no entera, era como esta es la primera en plan tocha de Peng, está debutando el joven midlaner de Mad Lions Madrid. Y sí, es complicado, ¿no? Realmente aquí los años de experiencia que juegan un papel muy, muy importante. Es algo que comentábamos, por ejemplo, cuando teníamos partidos como el de G2 Arctic contra Vodafone Giants, que dices, a ver, tienes a chavales que han estado aquí solo un split contra jugadores que acumulan más de 200 años de experiencia competitiva, ¿no? Por así decirlo, entre todos. Y pasa un poco lo mismo aquí en la calle central, ¿no? Lucian, que además está en un momento en el que precisamente el meta de medio le favorece, yo creo, a su champion pool, bastante. Con lo cual podemos tener un temita serio en la mid lane. Bastante, de hecho, como tú comentas, la Champion Pool, Lucian, claro protagonista, con personajes como Twisted Fate y Azir, se van a quedar baneados. Uh-huh. Está abierta la Oriana, que tantas alegrías le ha dado a S2V en este split. Lo juega muy bien Lucian, personaje de confort máximo para el Faker español, que ya podemos volver a llamarle poco a poco, no a el mote que él mismo se proclamó, el mismo Faker español. Podemos volver a usar el mote del señor Lucian. Vuelve Spanish Faker. Spanish Faker. Más fuerte que nunca. ¿Volveremos a ver a Lucian en una final? La Oriana, que te comentaba. Hombre, es que Mad Lions yo creo que es muy dependiente de esta Oriana, ¿eh? O sea, si hablamos precisamente del mid-gap, Peng, digamos que sus mejores partidas han sido con esta campeona. Sí. Bueno, cuidado con esa partida de la Ahri, ¿eh? Que al final es su campeona insignia. La Ahri, la Zoe, Ahri, que también juegan bastantes veces en solo Q, la va a asegurar para Mad Lions, para básicamente por confort y para que no se la lleve Lucian. Va a contestar ese 2V con Ashe del tirón, estando Aphelios abierto, estando Ezreal abierto, priorizan la tiradora, que tanta prioridad ha ganado en este parche. Aseguran también la Karma, que es Flexpick. No creo que Lucian la vaya a jugar, pero a ver cómo se desarrolla el draft. Coldo, que firmaba una muy buena partida contra Monkeys con el Olaf, lo va a repetir. Asegura este early game y se ve forzado a conseguir los dos primeros dragones. Y me gusta el planteamiento de Mad Lions porque es muy parecido al del otro día. Es igual, es el mismo draft. Es el mismo draft. Y les das prioridad a Flakett y Prime, que creo que tienen que ser como lo que marque el paso de este Mad Lions, porque tienen prioridad de Bolden todo el rato, asegurarán dragones, y estamos ya viendo un poco lo que tú dices, que es el mismo draft y mismo planteamiento que contra los monos. Exactamente, van a jugar a lo mismo, ¿no? Les dio unos resultados en el lunes, pero no va a estar el Thresh para Prime. Sí, eso es muy, muy importante, ¿no? Prime, que destaca un montón con estos campeones tipo Nautilus, tipo Thresh, etcétera, etcétera, con los que es capaz de hacer estas iniciaciones. Yo creo que igualmente, si le has quitado el Thresh, puede que Mad Lions vaya a por un campeón similar. O sea, no me sorprendería verlo con el Nautilus. Con el Nautilus, con Leona, tiene bastantes opciones. Blitzcrank, que nunca se lo hemos visto, al menos no recuerdo, pero es un campeón un poco del estilo. Van a cerrar la rotación con Set, lo juegan la jungla Nyx, lo juegan Top Jagger, lo puede incluso jugar en la posición de support, así que desde el lado rojo este pick, que tiene mucho sentido, también la Karma es flex pick. Banean esta Syndra, que está abierta, y de hecho han priorizado Syndra por encima de Oriana. Ha pasado todo el draft desapercibida. Me extraña bastante que un jugador como Lucian también haya dejado pasar esta Syndra. La verdad que vimos a Pen jugando Syndra y no entiendo que la hayan dejado pasar, ¿eh? Pero a ver, me extraña que la haya dejado pasar. Le queda mucho camino todavía por recorrer al midlaner, pero recordamos que al final es muy, muy joven. Es normal. Y sí, me sorprende un montón, ¿no? Que realmente S2V sí que podía haber ido a por esta campeona, pero prefiero no hacerlo. Siempre hacen esto los de S2V, ¿no? Buscan ese flex travieso que dices, lo puedo flexear a top, a la jungla, a bot también. Porque es que Omi es un chaval que juega de todo. Omi te juega todo.
Entonces, al final, este tipo de personajes que son, de hecho, que son flexibles, extraña, van a acabar siempre en el bot. Me extraña bastante el ban de Syndra, porque ya tiene el medio piqueado Mad Lions, Flakett, que no lo va a querer jugar porque si no se les queda una composición casi full con AP. Con mucho daño mágico, sí, la verdad. Entonces, bastante raro el ban de... El ban de Syndra, tal vez, no sé. Además, mira, el ban de Nautilus, yo lo veo bastante más, más lógico. Sí, el ban de Nautilus que tiene mucho más sentido. Como tú comentabas, Prime, que no tiene el Thresh, Nautilus podría haber sido una opción. Porque Mad Lions quiere priorizar un poco esta bot lane, supongo. Quiere tener... Necesita prioridad en bot lane, de hecho, porque tienes un Olaf. No vas a tener presión en medio, o al menos no deberías, porque Lucian, supongo, que va a counterpiquear. Sí. O va a tener un pick de prioridad. Camille... Que podría ser la opción para Jagger contra Ornn. A ver. Cuidado con esto. Debería es de las acabar, primeras Camilles que para... vemos, ¿no? Sí. En Superliga. O sea, debería acabar para Jagger, pero ojo con es los Es la primera Camille, de hecho. Es la primera Camille que tenemos aquí en Superliga. No es la primera Camille que vemos esta temporada realmente en competitivo. Asoma esta Ahri, pero no va a ser realmente teniendo esta Orianna. Va a ser Soraka en el carril inferior. Y es que estábamos hablando de la prio de bot y dices, ostras, es muy complicado. ¿Qué vas a piquear para tener prio en bote? Teniendo en cuenta que tienes delante una Senna. Karma. Va a ser Soraka Senna. Ostras. No, Soraka Leona. Pero se te queda con muy poco daño físico la composición, ¿no? Ostras, muy, muy, muy poquito. Eres como muy dependiente realmente. Coldo 1v9. Claro, tiene que ir Coldo, pero solo contra el mundo. Ostras, me parece que Mad Lions se está metiendo en un berenjenal interesante, ¿eh? Tiene que ir Coldo 1v9, ¿no? Sí, Leona Soraka. Cuadran, básicamente, vas a tener... No sé si vas a poder coger prioridad... tiene 25% de win rate, Leona. No sé si eso va, a ver, es muy importante ver cómo se cierra el draft, porque sabremos dónde va el set, sabremos dónde va la karma, podremos hablar un poco ya de las líneas. Ostras. Pero el draft de Mad Lions, que me extraña muchísimo por el mero hecho de que dependes mucho en Coldo. Y de Pain, pero Falco ha comentado muchas veces en redes sociales que es un mito eso de que las composiciones full AP o full AD son muy malas. De hecho, lo he escuchado de él bastantes veces decirlo. Así que a ver cómo lo ejecutan, ¿no? Creo que es bastante dependiente de que Coldo vaya bien, porque si Coldo va mal y se queda por detrás un Olaf y tienes una composición literalmente full AP, bueno, el Ornn te puede ver. O sea, ya, no, ya, no es, pero... ya no es porque sea full AP, es porque, ostras, no es precisamente que es, o sea, te sobre el daño. Tienes daño en Olaf y en Orianna. Ya está, esas son tus condiciones. Ha cerrado el equipo de SEOSUB con esta Morgana en el carril inferior. Al final Morgana va a ir muy bien, ¿no?, para jugar contra esa Leona. Flexeas la Karma, la mandas al carril central a funcionar contra una Orianna que lo puede llegar a pasar muy mal para ganar la prioridad. Precisamente hablábamos de que era importante esta prio para que Coldo pudiese funcionar. Y es que Mad Lions necesita habilitar a Coldo a lo largo de toda la partida. Además, la composición de Mad Lions que no pueden cometer ningún error. Mínimo Ostras. Error y que se te quede puertas un miembro, que tu composición no funcione bien. Coldo dependiente es 100%, ¿eh? Es muy difícil de girar la partida, ¿eh? Así que cualquier error de Mad Lions se pueden ir para el pozo. Y la composición de SEOSUB, mucho más sólida. Tal vez estoy un poco más dubitativo. Más de toda la vida, ¿eh? Dubitativo con las predicciones, ¿eh? Si me lo podéis cambiar. Si ¡ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora si dice Skyne. No me parece esta vale, Soraka. Cambiarlo ahí. Alex, dale. Medio Mira. Cambio. Pongo SEOSUB en un momentito. Y Twitter que siga con lo de Mad Lions. Y Twitter que siga con lo de Mad Lions. A ver, ¿no? Que ahora pueden. Es que veo muy difícil que ganen con este draft, pero. Oye, Soraka full AP. De hecho. Eco de Luden. Plas. Me estoy tirando. Creo que no me estoy tirando un triple. El pasado split ganaron con una composición bastante similar. Muy con, parecida, sí, pero no era Soraka Leona. Creo que era Soraka Karma. Soraka Karma. Ganaron no con claro, Soraka 100%. Era Soraka. Flakett, en verdad. Mira, este chaval aquí tan travieso. Vale. Uno de los protagonistas, además de nuestro super rosco de Mad Lions. Le gustan las chiseaditas en bot. El Yasuito. Pero estas son las chiseadas clásicas. Pero es un poco reckless. No le hace las cosas a una Soraka y una Hanna, de vez en cuando. Es buena Soraka, Flakett. Ahí donde lo veis. Lo dice Skyne, Cuidado. Soraka legendaria de División de Honor. Es una buena Soraka. De hecho, es que ganó con ella en la Superliga el split pasado. Con una composición muy, muy parecida a esta. A ver cómo la ejecutan. Estamos viendo aquí los KDAs de todos los jugadores. Flakett con un 4.8. Bueno, Lucian. A ver. Lucian siendo Lucian con un 8.1. Sí. Típico de Sergi Madrigal. Clásico, la verdad, Llegó a una final con más de 30 de KDA. Sí, no, tenía, creo que... De hecho, fue la final contra G2 Bazón contra Miniduke y era gracioso porque la imagen era Miniduke con 2 de KDA. Sí. Y Lucian creo que tenía 50 no, de KDA. No llegaba a 50, ¿no? Pero porque de hecho, me dio... nos dio a Champi a mí un día y nos pusimos a ver finales viejas de Superliga y de División de Honor. Y era como 30 y 40 y... Sí, era no con la Nibia... Era una barbaridad, o sea, y al final acabó ganando Miniduke. Sí, pero era Midgard total, o sea,
acabó ganando Miniduque, ¿eh? Sí, sí, la final de Gamers, que iban con las camaritas por detrás, estaban ahí grabando en todo momento. Sí, sí. Sergi Madrigal, ahí estaba en esa final. Don Falco estaba en esa final. Sí. Don Falco estaba en esa final. Madre mía, ¿eh? Qué tiempos aquellos. Sí, sí, ese split. De hecho, Falco iba muy 1v9. Esa fue mi primera Gamergy. Ahí estaba yo, metiéndome en el estadio de Gamergy a ver la final. Quería ver la final. ¿Hasta cuánta popularidad tiene Lucian, eh? Hombre. 12%. Bueno, claro. ¿Cuántos puntitos da Lucian, eh? Claro, claro. Entre el farmeo, poquito KDA player Lucian. Le pones el ítem este de dañito mágico y bueno, te coronas. Sí, 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 totalmente. Tiene el desmaterializer, el desmaterializador de súbditos para pushear Lucian, en este caso en la línea central. Set, que va a empezar solo en el bufo rojo. No quiere Jaggers, no se raya, no va a lisear a su compañero. Y una partida, Noah, que Coldo tiene que hacerse la partida subida, ¿eh? Tiene que jugar sí. Al menos muy limpio. Muy, muy clean, ¿eh? Buah, me estaba acordando ahora de la final esa, estaba repasando las alineaciones. Madre mía, ¿eh? O sea, Motruco aquella partida, la torre. La jugada de la legendaria torre, ¿eh? Muriéndose ahí en la topside en la quinta partida. Econatus 1v9 también. De hecho, doble kill. Sí, la torre. Sí, fue... Sí, sí, sí. Para el recuerdo de esa jugada, ¿eh? Poco PQW, de las jugadas más lamentables de finales de Gamers y encima en presencial. Y vemos aquí estadísticas. Claro. Jagger y Kylem. Cuidado, Kylem, ¿eh? Pero empezó tiene menos muy partidas. Fuerte, tiene menos partidas. Sí, tiene bastante menos partidas. 4 partidas menos en concreto, pero bueno. Kylem, que en general ha sido un soplo de aire fresco, ¿no? Para el equipo de Mad Lions Madrid, que comenzaban tan mal, ¿no? Hablaban también nuestros compañeros durante la previa que al fin y al cabo era normal, teniendo en cuenta que Orome, pues, no entrenaba con el equipo, así que habían estado entrenando todas esas semanas con Kylem y cuando llegó, pues de repente se les notaba que estaban jugando como una unidad. Pero de momento, bueno, está Camila haciéndose pasar mal, ¿eh? A Kylem en el carril superior. Y yo creo que donde tenemos que tener los ojos puestos es en esa calle central y en Coldo, totalmente, porque al final este Olaf tiene que hacer un snowball brutal. O sea, Olaf es un campeón que al fin y al cabo lo hemos comentado muchas veces. Si te quedas por detrás, eres un cero a la izquierda. Sí, por eso, que no te puedes quedar por detrás, porque encima en esta composición eres el único daño físico. Sí. Entonces, va a estar bastante, bastante complicado. Muchas mercurialidades que vamos a ver. Objetos con resistencia mágica en esta partida van a ser muy buenos para el equipo de SEDOSUBE. De momento tiene impresión en esta línea inferior. Es la segunda Ashe que se juega Nixerino, si no me equivoco. Ya ganó con ella contra el Betis, si no me equivoco. Jugando una partida bastante limpia. De hecho, fue la partida que el Betis murió 6 veces en 3 minutos. ¿Verdad? En botlane. Allá va Prime, ¿eh? Coldito, que está en el carril inferior recibiendo muchísimo daño. Umi, tenemos teleporte en la calle de abajo. El stun, que es bueno, de Nix. Flaked curándose. Prime aguantando muchísimo el destello que llega por parte del support. Pero la primera sangre va a ser para el jungla de S2V, que lo remata con la W. Lo remataba aquí muy sencillo. Kill para Nyx, protagonista también de este roster de S2V. Sí. Y de los que más kills se lleva en early, el jungla de... del conjunto de Barcelona se llevan muchas kills. De hecho, ha habido partidas contra Giants, iba 5-0, sí, aunque al final no ganaban. Protagonista, con la Kindred. Protagonista de este equipo de SOSUBE, una repetición que tienen muy buen setup de gank. Coldo, como que no ha habido mucha sinergia entre Coldo y la botlane, ¿no? Porque a ver, no hemos visto el principio de la jugada al principio, cuando iniciaba Prime, pero saltaba Prime y Coldo aún estaba en el tribus. Sí, tenía que dar la vuelta, pero realmente... un escudito, salva la situación y ya está. Sí, que de hecho no sé cómo estaba la oleada, porque supongo que estaba mal y por eso Peng no ha podido tirar el teleport. Aquí muy difícil, ¿eh? Ganarle un push a Karma ahora en estos momentos. Sí, es que pero... es muy, muy agresivo. Sí, 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 pero a ver, si tiras el TP y puedes machear el posible 4 contra 4 y ganarlo, yo me da igual. Me da igual una oleada, no, si gano un 4 contra 4. Eso es muy de Dwimby, ¿eh? Es como, la wey me da igual, tengo que romear a top, tengo que apoyar a mi top laner. Claro, claro. Tengo que apoyar a mi AD Carry. Allá vas con el Nautilus. Podría haber sido mucho peor, solo ha muerto Prime, ha gastado el destello, eso sí que es bastante malo. Hemos comentado la composición de Mad Lions, creo que es una composición que tienes de jugar de manera relativamente limpia, de poco margen de error. Si y no, de momento el conjunto de los leones que no empieza con OP. No. La verdad es que es una estrategia bastante ambiciosa. Mad Lions es un club que siempre se ha caracterizado por querer ir más allá en el League of Legends, es Kane. O sea, dentro del ecosistema competitivo español, ellos siempre querían más. Querían ser más ambiciosos, jugar más limpio. Pero creo que aquí te has metido en camisa de 11 varas. Sí, Prime de hecho que quería iniciar con toda la web que se le venía en cara, jugando muy agresivo el super francés. A ver cómo se desarrolla esto. Ya te digo, me extraña bastante la elección de la botlane, porque sí, estamos, bueno, cuidado con Coldo, ¿dónde te metes? Ay, Coldito. Tienen la prioridad de botlane, Ashe estaba quedando en Ixirino, que tiene que aún ir a la tienda, se ha comprado esas botas Berserker.
bastante frescas y bien fachardas. Va a ir hacia esta línea de bot. Primera vez que tiene en prioridad la botlane de... ¡Ay, Pexito! Se quedó con Pex, tiene destello... Debería estar bien aquí el midlaner. Todo bien, todo bien. Debajo de la torre, hacerme esta tanquetita, no pasa nada. Se puede resetear, tiene teleport para volver a la línea. Y realmente, en la jugada que hemos visto, o sea, Leona le ha partido los morros a Nyxerino. O sea, le ha bajado prácticamente en media vida entre una Q de Soraka y el combo de Leona. Lo han reventado, pero ese escudo de Omi, al fin y al cabo, para esto te has piqueado la Morgana, ¿no? Sí, bastante, bastante bien el pick de Omi. También tienes bastante frontline con lo que es la Camille y el set. Vas a tener la E de Morgana, que para Camille va muy muy bien para jugar agresivo. No te pueden CCar. De hecho, sí, contra la composición de Mad Lions tiene mucho CC. Y Omi, que creo que va a optar por... De hecho, tiene el Guardian. Va a optar por este... Va a maxear la E cuanto antes posible. Entonces sí, es muy difícil de romper el escudo de Morgana. Así que bastante... Han cuadrado bastante bien, la composición. Y cuidado que no se descontrole Jagger. Ya vemos la ventaja de creeps que tiene. Creo que este matchup es muy... One side en lo que es el no contra uno, si es de sufrir bastante para Ornn. De hecho, en solo Q, siempre que toca este matchup, la Camille suele no golear y se te va de las manos. Así que Jagger, claro protagonista también en muchas jornadas de SEO-SUBE en lo que toca el no contra uno. De hecho, sí, si no me equivoco, a Rubio se lo farmeó. No sé, es que... Unas Jagger, pocas veces. Jagger se ha farmeado bastantes top laners. Sí. Y es un jugador muy protagonista en SEO-SUBE en cuanto a línea exterior. Y esta partida tiene todas las herramientas realmente para reventar a Kayle. Exactamente, bueno, Kaylen de momento que lo poco que le queda es estaquear la armadura para lidiar con este set y con esta Camille, pero luego ya veremos realmente cómo le va al top laner de Mad Lions Madrid. Jagger, que ha ganado la prio, en la parte de arriba se mete en la jungla de Koldo, y es que al final Koldo ahora mismo lo tiene muy complicado, porque o sea, tienes que ser protagonista y tienes que ser carry de este equipo en gran parte, pero sin embargo en medio te ganan la prio, en top te ganan la prio, en bot está muy 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 disputada, así que está sufriendo muchísimo, yo creo, el jungla de Mad Lions. De hecho, bastante está con que no lo... O sea, está relativamente bien con el hecho de que no le estén castigando muchísimo más. Sí, menos mal. De hecho, la botlane de SEO-SUBE que está rotando ya para Esteraldo Noa. Siguiente objetivo, 3 minutos para el siguiente dragón, sí, que debería de ser para Olaf, porque si no coges los dragones y los coges SEO-SUBE, estás muy fastidiado con esta composición que tienes tan poco margen de error. Entonces, si tienes los dragones ya, se te complica aún más y más la partida. Lucian, que va a optar por este Grial de Azenea de primer ítem. Seguramente de segundo lo veamos con un Arden, porque con la composición que tiene con Ashe, Set, Camille, te va súper, súper bien. Y va a haber pelea en este Heraldo, que yo creo que es un buen momento para Mad Lions pelear. No tiene resistencia mágica el equipo enemigo, tiene Soraka Leona, que están en un buen momento en cuanto a escaramuza. El Olaf, que dentro de lo que cabe, no tiene el encantamiento del guerrero, pero puede pelear, y tienes una buena Shockwave, así que... No veo mala opción aquí pelear para el equipo de Mad Lions. De hecho, se junta todo Mad Lions, colocan ese guardián de control los chicos de S2V. Parece que van a caer en la trampa de los leones en este baiteo, o van a conceder el objetivo. Realmente S2V, que puede respeta bastante las posibilidades de la composición de Mad Lions en estos momentos de la partida. Heraldo que consiguen totalmente de gratis, acaba en el bolsillo de este Koldo, que bueno, oye, si le pedíamos a Olaf que se pusiese por delante, de momento saca una buena diferencia de farm a Nyx. Saca diferencia de farm, sobre todo este dragón y este Heraldo, que son herramientas muy muy importantes y necesarias para su composición. Tepeaba a bot este Ornn. Tiene TP advantage Jagger. Cuidado que no TP a top lane y hagan alguna jugada. De hecho, bastante arriesgado por parte de Prime iniciar una pelea aquí, porque tiene TP advantage a Camille. Sí. Tienes que ir con mucho, mucho cuidado. Y no, si se te descontrola esta Camille, se te va la partida totalmente, porque no tienes herramientas en Silent para matarlo. No. O sea, Camille te puede hacer un boquete totalmente. O sea, y de hecho pingueaba a Kaylen, que no estaba viendo a Jagger en la línea. Y es que al final esto es muy importante. O sea, al final, si pillas a la Camille, le puedes cortar el teleport. Ornn tiene herramientas asesora para cortar el teleport. Pero si se te esconde, te tira el TP, o sea, va a ser una aliada para el equipo de Mad Lions, que tiene que respetar este teleport que estábamos comentando en todo momento. Y sigue sufriendo Kaylen, ¿eh? Sigue sufriendo. Este matchup es fastidiado, ¿eh? Y además que tienes una herramienta tangible para matar a Camille, creo. De hecho, Camille se va a hacer la Stabby muy probablemente, y Ornn y Olaf no creo que la puedan matar. Y sobre todo cuando ya tenga la Trinidad. Cuidado que no se coma este gank. Tienes a Prime y Koldo por la zona. Sí. Está el Heraldo. Que este Heraldo
¿Para quién lo usas realmente? Tampoco te... Supongo que para... ¿Para Ben. Coldo? Pues lo usas para o Coldo. Para Coldo, ¿no? Claro, al final lo tiene Coldo, va a tirarlo Coldo y se va a llevar el dinero Coldo. En cierta manera, sabes que 100% le vas a dar dinero al carry que quieres, ¿no? Pero yo creo que tienes que funelear ese oro en Coldo y en Ben. Lo que pasa es que en medio está la cosa muy complicada. Lucian te pone el push de medio muy, muy, muy difícil. Y ahora Prime y Coldo, que van bastante de la mano, pero sigue siendo complicado para ellos, ¿no? Buscar ese heraldo de forma eficiente. Yo creo que al final quieres dejar a la Camille por detrás, pero sigue siendo la escaramuza muy complicada. Así que a ver qué pueden hacer. De momento están pingando la wave de top, así que no sé qué quieren hacer. Bueno, ¡ojo! Podría estar cazado aquí Lucian. Esa R de Prime bastante rara, ¿no? Prematura. Pero ha sido raro porque ha flashado Lucian y después de medio segundo tiró la ulti Prime. Ha sido una definitiva bastante extraña. Están rotando a la línea del top. Tiene dos oleadas estaqueadas Flaket, así que deberían de poder tirar bastantes placas, por no decir la torre entera. De hecho, están intercambiando. Vemos que Kalem está retrocediendo, sí, en la parte inferior del mapa. Esto va a significar dragón, probablemente, para el equipo de SEO sube. Sí. Y torreta. Van a intercambiar torretas. Eso está muy bien, porque tienes a Peng en la parte de arriba, todo lo bien que puede estar realmente para lo difícil que es ejecutar la composición de Mad Lions. Pero si te das cuenta, están Coldo y Peng en la parte de arriba y van a ser los que se lleven el dinero de la torre, o sea, de las placas de la torre y el oro de la primera torreta. Va a morir Lucian, ¿eh? No tiene destello, viene la cabra, viene Leona. Debería. Lucian está gridando aquí. Ahí está, la llamada del dios de la forja. Tenemos jugada en la calle central. El Nocap es bueno, no tiene destello. Prem, que lo busca el combo de CC, que es una verdadera locura. Y Kaelin, que es el que se lleva el asesinato. Y mira, te voy a decir una cosa. Si se tiene que llevar la kill uno de esos tres, que se la lleve el Ornn, yo creo. Sí, de hecho el Ornn que se lleva la kill. Y como tú comentas, porque... Bueno, una Soraka con un poquito de oro extra, con ese segundo ítem... No está mal, ¿eh? No está nada mal. Es que tú estás Bayaset, porque usas Soraka. Cuando pille Grial y Redención, es el core ítem de Soraka, va a aportar muchísimo en teamfights. De hecho, cuando tengan los dos ítems, el equipo de Mad Lions... Ese sube no tendrá tantos objetos defensivos, aún no estará en su mejor momento, así que sí que es cierto que en los dos ítems, Mad Lions, si se encuentran en un buen momento, pueden pelear cualquier objetivo. Sí. Pero tienen este cuarto dragón, que de hecho va a ser, tenemos alma de montaña, que no está nada mal para Mad Lions. No está nada mal para Mad Lions, ¿eh? Así que en dos ítems podrán pelear, no obstante, si hay claras condiciones de victorias por parte de ese sube. Una es que Jagger se te escape de las manos, que se pilla la Trinidad muy rápido. Entonces, eso te puede resultar bastantes problemas. Y otra, perder un objetivo neutral como es el dragón, por ejemplo, no dejarle este dragón al equipo de Mad Lions y en este caso, siendo ese 2V, llevártelo te va a ir muy, muy, muy bien. Así que a ver cómo se desarrolla esto y a ver cómo juega esto Mad Lions, porque claro, tienes una Orianna, Soraka, León, a ver cómo haces la asignación de líneas, porque de momento van todos a medio. Hombre, esto es full. Creo que le interesa pelear a Mad Lions ahora. Esto es full alarm, realmente. Si tienes Shockwave, definitiva en Leona, las teamfights se pueden alargar bastante y ahí gana mucho valor, yo creo, la Soraka, ¿no? Con esa plegaria, al fin y al cabo, Nixirino todavía no tiene el primer objeto, así que yo creo que es un buen momento realmente para S2V pelear. Bueno, forzando el destino de Nyx, quizás no se han entendido muy bien aquí el jungla y el support de S2V, porque Omi justamente le ponía el escudo negro, con lo cual iba a estar totalmente a salvo. Pero has forzado ese destello en set, que no está del todo mal. No está nada, nada mal. No han querido pelear porque Lucian estaba en la parte inferior del mapa, no tenía una buena situación de TP. Split push. Y está Karma. Split pushando aquí el Faker español. Cuidado aquí con Prime. La ha esquivado muy, muy bien Flaket, que debería estar bien. Nixerino ahí un poco pillín con la flecha. No conectaba con el objetivo que quería, que era el de Prime. Uh-huh. Así que no vamos a tener acción. Y un poco aquí Peng, que debería estar bien en la salida. No creo que nadie se mate aquí, ni Peng ni Lucian. Bueno. Y quiere forzar el equipo de Mad Lions. Segundo heraldo, que también va a ser un objetivo que van a priorizar. Y el dragón en 2 minutos 30 también. Pero de momento no vamos a tener mucha acción en el mapa. No, no tiene pinta, ¿no? Al fin y al cabo, realmente Mad Lions depende mucho de las herramientas de iniciación de Kaelin, sobre todo, que es el engage de más largo alcance que tienes. Prime, que también está bastante travieso con esas definitivas de Leona. Y tienes que tener mucho cuidado, realmente, con que no te cacen a Peng, sobre todo a Peng, ¿no? Porque si cazan a Coldo con un CC, al fin y al cabo es un Olaf, se tira el Ragnarok y está más o menos correcto, ¿no? Pero si te cazan a la Orianna, aquí vas a tener un problema muy, muy serio. Dos minutos. Skane para que aparezca el siguiente dragón. La cosa que parece que no se ve demasiado de madre. Creo que esta partida, al final, por la naturaleza, yo creo, de los propios draft, va a tender a ser muy tranquila, a no ser que Nyx se ponga a pescar. No tiene destello, ahí está la cadena de CC, la onda de choque y todo, se mete en escudito, pero con lo que recoge el asesinato, no hay escudo negro en Morgana. Ay, antes digo que va a ser una partida tranquila. Y viene la cabra.
Va a venir la cabra, cuidado con esto. Omi, que tiene el escudo, pero tiene el escudo para uno y no para pillado, dos. Te ha pillado Nixerino, ¿eh? Te ha visto ahí con el pollete. Kylen que dice, mira, me da todo igual, me dan igual tus slows, me da igual la vida, me da igual el mundo, yo paso por aquí porque me apetece. Tira la torre de medio el equipo de Mad Lions Madrid. Cuidado aquí, Flaker haciendo bastante daño. De Lucian, sobre todo, limpian la web de la cabeza central. ¿Qué cara le ha salido esta jugada a ese 2V? Le ha salido bastante mal y... peleando cuando tiene que pelear Mad Lions, se nota que entienden bastante su composición. Kylen, que va a obtener un tradeo bastante bastante nefasto, chunguillo, ¿eh? O no tanto. Bueno, pega bien, Kylen, pega bien. Pero claro, Jagger tiene mucho sustain, así que beneficioso para Camille. Sí, este bueno, con la ida ahora hacia es un tema realmente esta Camille. Tiene ahí su brillito, camino a la Trinidad. Se va a convertir, yo creo, esta Camille en la principal condición de victoria del equipo de S2V. Porque ya estamos viendo que en verdad a Nyx lo revientan, a Lucian lo han pillado un par de veces también. Está la cosa muy complicada para S2V en ese grueso de 4, pero... yo creo que a Mad Lions ahora le falta precisamente pillar a esta Camille y dejarla un poco por detrás, ¿sabes? Que no te haga el snowball tan gratuito que te está haciendo, porque ya son casi 40 minions los que le saca a Kylen. Y bueno, antes lo digo, antes aparece Prime aquí en la calle inferior. Llamada del dios de la forja, Jagger, que tiene destello, busca Prime el colapso. ¡Ay, el stun! ¡La E! No ha flasheado siquiera el top laner de ese 2V. Estaba esperando ese destello. Se llevan otra kill los chicos de Mad Lions. Pero jugada bastante extraña, ¿eh? No creo que de esto nunca tenga que pasar. Doble, ¿eh? Siendo una Camille, no creo que nunca te puedas poner en esta situación, porque de hecho, justo te iba a decir, vale, pero ¿cómo? ¿Tienes herramientas de sobra para escapar? Sí, tienes muchas herramientas. Si te pones contra la pared, le das la herramienta a Ornn de tirarte la E, pero no sé, ha sido bastante, bastante extraño por parte de Jagger. Ya le he visto alguna vez que otra hacer esto en solo Q, pero bueno, cosas que pasan. Muere aquí el top laner de S2V y a ver qué hace... Mad Lions tienen de contestar a este heraldo. Pueden defender esta torre realmente. No va a tirarla de un solo cabezazo. De hecho, tiene para que pone el pechito. Tiene peor, no tiene cabra. Tienen la línea exterior de top muy, muy mal. Oh. Muy buen escudo por parte de Omi. Va a dirigirse al dragón de montaña. No sé si lo va a contestar ese o sube Karma, está en base, tiene TP, lo van a contestar. Ahí está, contestar. Sí que lo quieren contestar. Es que al final para Mad Lions es muy valioso stackear estos dragones de montaña. Lo hemos qué comentado. Bien. Ahí está Prime, que se lanza absolutamente protagonista. El support de Mad Lions Madrid se come la jaulita, tira de cronómetro la W de Nyx, que es buena. Flaker, onda de choque que pilla Nyxerino. Siguen hacia adelante. Y es que Koldo tiene solo una marcha y es hacia adelante. Peng con la disonancia revienta la botlane de ese 2V. Mad Lions Madrid 5-1 Skane haciendo funcionar esta composición. Sí, la verdad que están jugando bastante, bastante bien. Cazaban a Nyxerino y Koldo lo tiene claro, ¿eh? 2-0-1 para él, 150 de shutdown. Segundo dragón, sería genial que este fuera el tercero para Mad Lions. Que, entre comillas, debería serlo porque tienes este Olaf, tenías prioridad la mayoría del tiempo. Pero no ha podido ser. ¿Lo han traído por el heraldo? Lo han traído por la torre entera de top. Por la torre entera de top con él. Con sus 5 plaquitas. Sí, y era la primera torre en la partida. Con las placas para Koldo y Pain. Y aquí Nyxerino, que flasheaba, moría aún así el Engage Prime, que era muy, muy bueno. Omi, que con la definitiva sí que siento que era conectada con bastantes, pero... no era pero no con Koldo. No con Koldo, no que con estaba Koldo, en el Ragnarok. Tenía el Ragnarok y haciendo una partida muy, muy buena el murciano. Y a ver cómo juega esto Mad Lions. Pocas veces hemos visto esta composición, por eso tengo bastante curiosidad. Peng, sí, que ya va con 2 ítems. Momento muy, muy bueno para Orianna. Y si te fijas, tampoco es que S2V se esté itemizando aún para ganar al equipo de Mad Lions. Y además que Koldo tiene muchísimo daño en este momento. Tiene la cuchilla negra, sí, y el encantamiento del guerrero. Entonces tampoco es tan importante que tengan poco daño físico, porque realmente en cuanto a ítems va bastante bien y no tienen tanta resistencia mágica. Solo están esas mercuriales. Realmente, por es lo único que hay. Mercuriales en Jäger. Tendríamos un problema si ahora mismo Jagger iría 2-0 con la Trinidad, Hydra y Mercs. Claro. Entonces ya la partida... podría estar la partida así, en una aliada de sí. Kylen o lo que sea, podría haber pasado esto, pero de momento está bastante controlada, bastante estabilizada. Sí que es cierto, Noah, repito, no puede cometer errores Mad Lions. Un error que no le fedes a la Camille o sí, algo y le des mucho tiempo te puede destruir la partida. Pero de momento Mad Lions, que está jugando muy muy bien, y si todo sigue así, deberían llevarse los siguientes dragones y seguir haciendo la partida, a ver lo que hace Kylen en la sideline, porque es muy muy importante. Claro, Kylen en verdad está jugando muy bien, teniendo en cuenta que es un matchup bastante fastidiado para el Ornn.
y lo está jugando como muy al límite de las posibilidades de ese matchup, ¿no? Al filo entre farmeo esto y me hago la víctima para ver si te tiras, y justo aparece Prime, que yo creo que también Prime, mucho mérito para el support del equipo de Mad Lions Madrid, porque las jugadas las tiene que habilitar la Leona en gran parte. Le hemos visto en top, le hemos visto en medio, le hemos visto hacerle shadow a Kylem, precisamente para acabar matando a este Jäger, ¿no? Y Leona que está catapultando al equipo de Mad Lions. De hecho, Coldo y Prime ahora invadiendo se van a cruzar aquí con esta Camille, Jäger que va a tener que respetar. Esto es lo que está pasando. Bueno, de hecho, creo que lo han hecho un poquito too much. Creo que deberían haber hecho mid prio into bot y luego vuelves a por la wave de medio, porque si te fijas ahora van a perder la torreta de la línea central. Está virtualmente derribada. Esto lo están haciendo básicamente, cogen mid prio y rotan a la Camille para que no pueda pushear. Es como la herramienta para no dejar a Camille presionar el mapa. Lo han hecho un poquito exagerado. Tal vez han vaqueado para que Flaket tenga el segundo ítem. Ya le vamos con esa redención. Soraka que ya tiene su pico de poder, digamos que más exagerado durante toda la partida. Está en un muy buen momento. Dos ítems para... Respeten a Soraka. Para Orianna. Dos ítems para Olaf. También dos ítems para Ornn. Así que están en el momento perfecto, Mad Lions. Uh-huh. Digamos que están como en la curva de pico de poder más alta que pueden llegar a tener, o de las mejores. Sí. Y el tercer dragón, que lo van a coger en dos minutos, tienen el Nashor habilitado. Es el momento de que Mad Lions no cometa ningún error, jueguen el mapa bien y a partir de aquí ya como que aceleren un poquito la partida, porque no vas a tener ningún mejor momento. Es que realmente ahora viene lo complicado, de verdad, que es acelerar la partida con esta composición tan peculiar que se ha sacado Mad Lions Madrid debajo de la manga. Debería llegar la cuchilla negra mejorada dentro de poco, por parte de Dorn para Coldo, esos objetos mejorados. Venga, de momento no tiene ninguno que puedas mejorar. Esto es muy, muy importante. Supongo que irá Rabadon o Zhonya, muy probablemente Rabadon. Sí, yo creo Rabadon. Pero el hecho de que no puedas mejorar nada, ¿hemos visto a Peng alguna vez con Spellbinder, con el vínculo de hechizos? Pero no te lo pueden mejorar. No, así y mira cómo aceleran el game, lo tienen claro. Bueno, al fin y al cabo, qué mejor manera de acelerar el game que venirse a hacerse el Nashor, ¿eh? Ahí está, Camille pusheando el carril inferior, al final le tienes que pulsar el teleport. Llega la redención por parte de Coldito, tiene también la plegaria. Full conflict, vamos a flear esta hamburguesa, Skane. ¿De qué lado va a salir? ¿Del lado de S2V o del lado de Mad Lions? Prime se mete, Nick se cuela, pero el Baron Nashor se lo ha llevado Peng. Se lo ha llevado Peng, ni Coldo ni nada. Se lo ha llevado el mid laner de los Leones. Coldo se lleva la vida de Nyx, que se metía en el pit con el escudo negro de Omi, pero no ha servido para nada. Barón Nashor en mano de los Leones. Skane está que se lleva las manos a la cabeza en plan, mira, no es me puedo creer. Me gustaría ver la repetición para ver si ha sido flipeada de hamburguesa o no. Yo creo que ha sido flipeada de Nashor, bastante contundente, pero estaba la hamburguesita dando vueltas, Tal vez acaba de alentar el cielo. Pero tal vez han hecho algo que no nos hemos dado cuenta, que no podías stunear. Ahora te viene alguien de Mad Lions y te dice, no, tío, esto no es 50-50 por esto. Claro. Pero quiero ver la repetición para ver si han hecho algún tipo de burst, porque me he fijado en la Shockwave, porque hay muchas veces que se bustea el Nashor con la Shockwave. Claro. Con W Shockwave, pero no tiene la Shockwave Peng, así que esa no ha sido la herramienta que han usado. La tuerquita. Y justo entraba Nyx, así que yo esto llamaría 50-50 y nunca tienes que optar por el 50-50, porque este Nashor perfectamente se lo podría haber llevado a S2V. Es que además, así que sería interesante ver esa repetición. Entiendo la idea de Prime, que se lanzaba para buscar el stun sobre Nyx y que no pudiese robarlo, pero claro, estaba el escudo negro. Y tiene estello, entonces. O sea, estaba el escudo negro, estaba muy, muy complicado. Claro, y ahora Mad Lions te gana la prio de medio con el buffo de Barón Nashor. Rotan al dragón, se hacen el tercer dragón y aceleran un montón la partida. Pero imagínate que no se hacen el Nashor. Claro, ¿qué pasa si no tienes el Nashor? Cambia totalmente. Y no es que no tengas el Nashor, sino que se lo iba en ellos. Bueno, entonces ya tienes un problema. Porque tú limpieza de oleadas es. Vamos Soriana a ver la ejecución del Ponlo Nashor. Ponlo cámara lenta. Cámara lenta en los a partir de los 1000, ¿no? Así estaría, estaría genial. Porque mira, aquí se pone Nyx. Aquí Nyx tiene destello, tiene el escudo negro. Aquí Nyx puede entrar, 100%. Claro. Y aquí Prime quiere salir a parar. La pregunta es, ¿lo han bursteado Mad Lions de alguna manera específica que ponlo no sea 50-50? Ponlo en slow-mo. Tuerquita de Peng, tuerquita de Peng, tuerquita yo de esto Peng. Creo que es flipeado. Se lo ha llevado con una tuerca. Yo creo que esto es flipeado. Se lo ha llevado con una cochina tuerca. Es que tal vez no es flipeada, pero yo esto lo llamo flipeada. Eso es una flipeada. Básicamente se lo podría haber llevado Nyx sin ningún problema. Sí que es cierto que Mad Lions tal vez tiene un poco de ventaja porque Nyx es el único que estás meteando y los otros están tirando habilidades, etcétera, pero es jugártela. A ver, realmente digo que Coldo le saca un par de nivelitos a Nyx. Está muerto ya. Cuidado con Jäger, viene todo el equipo de los Leones. ¿Tiene no destello? Tienes tiro de gancho, te lo comiste con el destello, el silencio, plasi, me tira la definitiva y todo lo que tú quieras. Ahí está Soraka, llevándose una kill. Fear de Soraka, Fear de cabra. Equipo de cabras, el que tiene Mad Lions con Ormi y Soraka, no lo hemos comentado, Sí, tiene vaya animalitos, dos cabras. Falta Kindred. Ahí han saltado la química.
Y todo tiene sentido ahora. Y a ver que no sé si ha sido del todo buena esta jugada para Mad Lions. Están perdiendo bastante tiempo en cuanto a Nashor, porque cuando chaseas a por kills, aunque mates, pierdes el tiempo en las oleadas. De hecho, Nixir no estaba pushando toda la oleada del medio. Esto le ha servido a Mad Lions para coger mucho oro. De hecho, tienen 3.000, no, 2.000, casi 3.000 de oro de diferencia. Sí. Momento importante también, ¿eh? Han cogido el Nashor Pen, que de hecho lo que tú comentabas, ese rabadón que va a venir para mejorarlo por parte de Ornn, la cuchilla negra, que también es un muy buen objeto. Coldo, que no se lo piensa, y va a ir, si no me equivoco, con ese espadón va a ir Guardian Angel, va a ir a Ángel de la Guarda. Sí, muy complicado de matar Coldo, ¿eh? También en este draft. Es que con la Soraka al lado, los escudos de la Oriana, te da velocidad de movimiento. Uf, es muy difícil, no puedes cazarlo con ningún CC tampoco, o sea, es que es puro daño. Al final, cuando Olaf es un campeón que, vale, si se queda por detrás no vale para nada, pero si se pone por delante, literalmente es imparable. O sea, porque tú eres un carry como Ashe ahora mismo, y te tienes que hacer peel con los slows, te tienes que hacer peel con la definitiva, pero a Olaf no puedes. O sea, va fantasmal el pobre Nixerino para correr más que el Olaf. Va fantasmal desde minuto 1, ¿no? Hombre, pues tiene letal tiempo. Tú verás. Sí, ¿no? Así que debería de ir fantasmal desde minuto 1. Me extraña bastante, bueno, para correr de Olaf, ¿no? Para correr de Olaf, es que... Vamos, o sea, creo que toda la gente que haya jugado en algún momento de su vida a The Carries sin movilidad como Ashe, saben que si un Olaf fedeado se te tira a la cabeza, pues... De hecho, mejoraron el fantasmal y lo revirtieron el nerf que le hicieron hace años, lo de la aceleración, que ahora es instantáneo y a la velocidad que te da, lo cambiaron hace poco en el parche 10.13, si no me equivoco, en alguno y de estos. Y tenías lo de que con los takedowns se alargaba algo. Sí, lo cambiaron. Nixino que opta por este Ghost, porque, de hecho, siendo support, yo siempre lo digo, que contra Olaf la mejor opción es Thresh por la linterna. Es que tampoco hay ningún support que digas, buah, esto va genial, Tahm Kench, pero Tahm Kench te comes a todo de carry y Olaf te empieza a pegar a ti. Y dices, hombre, pues tampoco me apetece esto, ¿no? Y dices, bueno, vale, está bien, pero tampoco mucho. Entonces Thresh suele ser la opción más viable, entre comillas, porque de escuditos, hecho, a lo mejor. O Ezilian, te pones la velocidad a todo de carry, no sé, es complicado, sí. La carmita está Olaf es un personaje... Bueno. Bastante one dimensional. Y que si empieza bien, como está haciendo Coldo en esta partida, te va muy muy bien. Pero si empiezas mal, pues si ahora mismo en esta partida Coldo va mal, es que sería una tragedia. Pero va bien. Pero va bien. Va bien y va muy muy bien, de hecho. Tu apuesta por los leones hoy, de momento encarada. Bastante bien, ¿eh? Hoy están tus triples. Puede haber liada, de hecho Camille tiene mucha presión. Sí. Pero cuidado. Queda mucha partida todavía realmente por delante. Jäger, vale, lo han matado un par de veces, pero sigue llevando una fedeada bastante intensa. 282 súbditos que tiene el top laner de S2V. El pobre Kaelem, que sigue sufriendo encadenado a la línea donde esté, ya está Camille. Así que, bueno, 231 súbditos, manteniendo una diferencia dura pero consistente. Mucho mérito el de Kaelem, ¿eh? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. No es rookie, bueno, es rookie de Mad Lions, pero sí que es de que había competido en algún lado, tal, no pero sé qué. Pero es muy joven, ¿eh? Jugar contra Jäger, que es un jugador muy veterano, este matchup. Y ir así de bien, con tres ítems... Es que, date cuenta... Está muy, muy bien. O sea, la diferencia que hay en las solo líneas de este partido es abrumadora. O sea, tienes a Kaelem, que es casi un debutante a nivel competitivo, un jugador jovencísimo, que se está enfrentando a un chaval que antes se llamaba Smith y Jay y que jugaba en la LCS europea. Y tienes a Ping, que es literalmente debutante, también jovencísimo, que se está enfrentando a Lucian Spanish Faker. Lleva 800 años compitiendo este chaval. O sea, es que las solo líneas realmente... Ostras, es una diferencia de experiencia bastante, bastante brutal. Bueno, luego tienes a Nixerino y a mí, que también llevan 400 años compitiendo. Cuidado aquí con el cabrazo, lo devuelve Nixerino, que tenía el escudo negro. Nix buscando la ultimate, no ha podido ser. En esta mitad de todo el mundo cae la redención. Flaked curando, mira cómo cura mi pana Flaked. Jäger, que sale muy mal parado. Pen, que se lleva la vida del top laner. Nixerino, que escapa muy poquita vida. Se ha llevado Soraka la vida de Omi. Sigue Mad Lions hacia adelante. Fear de cabra. Porque, madre mía, ¿cómo están entre Kaelem y Flaked? Y Flaked curando... Y pegando. Bien refachero, Flaked aquí. Jolines, a ti no te cura así. Muy, muy bien. El knockup de Kaelem ha sido increíble. Y se lleva el alma. Se llevan el alma de montaña. El alma de montaña con Ornn. Que, y Olaf. Y Soraka y Leona. Muy, muy buenas las estadísticas, que van a subir muchísimo. Les escudo extra con estas mismas. Y ahora tienen el control de la partida absoluto, Yo ya sabía desde el minuto 1, Noah, que iba a ganar Mad Lions. Otra predicción acertada, ¿eh? Es Kane tirando de ventajismo. A lo mejor después del draft ha dicho: mira, Alex, me cambias esta predicción y me pones ese 2V, ¿vale? No. Y Alex ha dicho: claro, crack, ahora lo hacemos por ti, no te preocupes. Que sí, no, te han puesto ese 2V. Te han puesto ese 2V, te lo han cambiado. Pues, incluso Pen con el Mejai, esto ya. Bueno. De hecho, vamos a comentarlo porque ha aparecido ahora en el inventario de Nixerino. Esa llamada del verdugo, que dices, hombre, si te estás pegando con una Soraka contra un Olaf... De hecho, me extraña mucho que haya llegado tan tarde, ¿no?
Claro, debería haber llegado un poquito antes. Sí, sí, sí. O sea, esta llamada del verdugo realmente. Pobre Ashe, ¿eh? La dura vida de la de Carrie sin movilidad. Sí, sí, 312 súbditos. Pero te salta Coldo a la cara y no puedes hacer nada. Vuelven a empezar el Nashor los chicos de Maldives Madrid. Los pillan aquí con la visión lejana. Está Nixiomi por la zona. ¿Vas a volver a flipear esta hamburguesa, Coldo? Aunque realmente son tres niveles extra, ¿eh? Para flipear una hamburguesita. Da visión. Se vuelve a lanzar Nix. Deberían matarlo. Se lo vuelve a llevar Mad Lions. Y Nix ahí que utiliza la definitiva sobre Kaylen para salir del pit. Pero se lanza Prime. Madre mía de mi vida. ¿Cómo están jugando los leones? 10-1 en el marcador. Son 5K de oro de ventaja a favor del equipo madrileño, que se lleva su segundo Nashor Skane. Tienen alma de montaña, son tan queridos. Sí, sí, increíble cómo está jugando Mad Lions, pero otra vez 50-50. Creo que ahora mismo Coldo le saca mucho nivel. Muchos smite, muchos smite. Claro, le saca muchos smite. Muchos smite. Que suena mucho al meme de mucho texto, pero le saca mucho. Y allá va Prime, ¿eh? Otra vez más. Esto a lo mejor es mucha gente. Tenemos teleport a la calle central. Jäger que viene por la espalda. Pero Ashe se ha muerto ya. Llamada del dios de la forja. Dios de mi vida. ¿De dónde sale ese daño? Coldo es Jesucristo. Peng es Jesucristo. 5-0-4 para el jungla. 4-0-7 para el midlaner. Hay tres bajas en el equipo de S2V. Y Mad Lions Madrid va a poner la victoria. Firman una semana. 2-0. Los leones están vivos. Y jugando súper, súper bien. Partidaza muy clean por parte de todos. ¿Qué está aconteciendo? No sé a quién le daría el MVP de esta partida de Mad Lions. A Kaylen. Yo se lo daba a Kaylen. A Kaylen por el de la resistencia, ¿no? Pero por aguantar ese macha. Ha jugado muy bien. Flakit ha jugado muy bien. Prime en las iniciaciones ha jugado muy bien. Incluso Peng ha jugado muy, muy bien. Yo creo que Prime se merece un MVP aquí, ¿eh? Que todos se lo merecen. Es que imagínate, ¿eh? No te sabría decir. Que esa Leona. O sea, es que esa Leona ha estado en todas partes. Ha estado en todas partes. Muy buenas iniciaciones, sí, sí. Pero. Es que creo que el MVP es el equipo, ¿no? Es el equipo. No le daría nada, es el equipo. Ya sabéis, realización, el MVP es el equipo. Nosotros, que nos vamos a ir a una pausa muy breve y dejamos ya que cometen esta partida Terrak y Walker en el postpartido y que se apañen ellos. Hasta ahora. Es hora de disfrutar sin límites. Este verano, si tienes Orange, podrás ver tus series favoritas allá donde vayas. Porque ahora tienes un 50% de descuento en tarifas durante 6 meses. Datos ilimitados. Dados, Fibra 600 y Netflix a mi precio hasta 2021. ¿Te lo vas a perder? Vente a la red que conecta a más de 25 millones de personas. Orange. Mafre presenta Top 10 Pro Tips de Salud. Rápido, 10 consejitos para mejorar tu rendimiento. Tu cuerpo es un templo. Hazte chequeos médicos anuales. Como los deportistas de élite. ¡Ponte las pilas! Y cuida tu salud.
Estamos de vuelta después de la pausa de este partido de, bueno, el Mad Lions Madrid contra S2V. Victoria para Mad Lions Madrid contra todo pronóstico, yo creo, porque, bueno, partía como favorito S2V, pero es que después de ver el draft había mucha gente, el propio Skyne, la gente en Twitter, se estaba bajando del barco de Mad Lions Madrid, Bueno, ya sabes que Skyne comenta lo que le conviene, según pasan cosas, y no que se lo digan a Destiny, pero la verdad es que una victoria más para el equipo de Mad Lions y parece que cada vez son más razones para empezar a creer en el proyecto. Empezaban de forma muy, muy complicada temporada, recordemos que estaban con Orome, llegaba Kyle, las cosas parecía que no acababan de arrancar, pero, oye, otra victoria más contra un rival que estaba por encima de las redes, la clasificación de la Superliga, perdón, que me lío cuando me hablan por Piganillo, y ahora, lo que tú me comentabas, a una victoria de pasar... De estar empatados de sextos a empatados por tercer puesto. Es tremendo lo de este equipo. Pero bueno, que nos hable más en profundidad del equipo y de las sensaciones de esta temporada. Un protagonista que tenemos. Hostia. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Wolf? Yo muy bien también, encantado de tenerte por aquí. Oye, está remontado el equipo poco a poco, las sensaciones son cada vez mejor. Estáis ahora mismo sextos en la clasificación, dentro incluso de playoffs con 5 victorias. De hecho, estáis a una de ser terceros. ¿Qué ha pasado en este Mad Lions? ¿A qué se debe esta mejoría? Bueno, yo creo que al final todos los equipos que tienen rookies y que tienen novatos, según van pasando las jornadas, pues van jugando mejor. Creo que vamos mejorando y... Creo que tenemos las ideas muy, muy claras, tanto en el draft como dentro de la partida. Y ahora mismo pues, se nota mucho que estamos mejorando, la verdad. Yo quería preguntarte un poco por la adaptación de esos rookies a lo que va a ser la competición, sobre todo por el tema de que Peng al principio parece que el debut fue un poco complicado para él, pero poco a poco, según pasan las semanas, se va soltando. ¿Cómo está siendo el trato con los chavales? Hombre, yo creo que a ellos les viene muy bien el hecho de haber cogido rodaje y aunque las primeras jornadas sí que quizás jugábamos muy mal o estaban muy nerviosos, pues simplemente el hecho de jugar y ver que por perder no les pasa nada, no se van a morir ni nada y no pasa nada malo, van cogiendo la confianza que necesitan y entonces pues empiezan a jugar bien, empiezan a trasladar lo que estamos haciendo en los entrenamientos a los partidos oficiales. Después del arranque que habéis tenido, Falco, y la situación que os veis ahora, cuéntame un poco cuál es el objetivo vuestro de esta temporada. ¿Queréis llegar a playoffs? ¿Os planteáis llegar incluso más lejos? Cuéntame. A ver, yo creo que los playoffs es un objetivo que tenemos asumible. Creo que ir a por el European Master es un poco más complicado porque depende de la regular season y tenemos ya muchísimas derrotas, pero todavía podemos plantearnos si conseguimos ganar a todos los equipos menos a quizás Giants y Movistar, pues sería un objetivo que se puede conseguir. Te quería preguntar un poco también por cómo estáis inculcando el League of Legends a los chavales, porque al final tenéis muchos rookies, pero estamos viendo que usáis muchas estrategias diferentes. El otro día vimos un Flaket con un 10-0, hoy tenemos un Flaket jugando Soraka y carrileando principalmente a través de Cold en la jungla. Son composiciones muy diferentes de jugar, a veces incluso alguna complicada mecánicamente hablando. ¿Es algo consciente, imagino, o es también para desarrollarlo de cara a un posible ascenso a la LEC en un futuro? A ver, digamos que son cosas complicadas de realizar, el hecho de cambiar de estrategia, pero para jugadores que son novatos no es tan difícil el cambiar cosas, porque digamos que sí que para un veterano que está acostumbrado a jugar un mismo estilo, si lo sacas de ese estilo es más complicado, pero jugadores como Flaket, que juega de todo, para él es natural ese cambio y no nos cuesta nada, la verdad. Pues nada, Falco, nos alegramos mucho de que hayáis mejorado tanto y de haberos metido ahí en la pelea por playoffs. Os deseamos toda la suerte del mundo para lo que queda de temporada. Y nada, enhorabuena por la victoria de nuevo. Felicidades, Falco. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Chao. Pues aquí teníamos a Falco hablándonos un poco, ¿no?, del equipo que, como decimos, está ahora mismo en sexta posición, sí, con 5 victorias. Empatado con Team Queso. Empatado con Telepizza Team Queso, efectivamente. Y pero bueno, claro, por encima están G2 Arctic, S2V y Green Real British con 6. O sea, es que con una victoria más estarían terceros. Y hay que tener en cuenta que S2V le acaban de ganar, con lo cual mínimo, sí, el parcial es 1-1. El equipo de Green Real British ya ha perdido en el día de hoy, con lo cual no se pueden escapar. Y si suena la carambola y el equipo de Movistar Riders gana a G2 Arctic en el partidazo que tenemos a continuación, entonces es cuando estarán de verdad a una victoria de pasar. Pues hoy empezaban séptimos, octavos, a empatar por la tercera plaza, aunque eso ya depende de sus resultados del lunes. Y ojo, como tú dices, ojo con el lunes, ojo con el jueves. La semana que viene, Mad Lions Madrid se va a enfrentar primero a UCAM,
partido importante. Sí. Ojo con esto. Y el jueves se enfrentaría a G2 Arctic. Ojito, porque la semana que viene, el jueves que viene, podemos estar hablando de un Mad Lions Madrid que está prácticamente arriba del todo o que se ha desinflado. Cuidado. O que UCAM se ha metido en playoffs. Claro. Porque la ventaja o el problema de ese partido del lunes, por ejemplo, es que si gana Mad Lions Madrid, te quitas de en medio uno de los aspirantes que te pueden pelear esa sexta plaza, sobre todo teniendo en cuenta que los de Murcia parece que están cogiendo bastante ritmo, lo que llamamos de Superliga, y al revés, si sí, pierdes ahí, sí, sí, la has liado. Bueno, vamos a conocer la jugada más emocionante de Mafre antes de irnos. Terra, ¿cuál será? Pues seguro una donde cura Soraka mucho, pero de momento tenemos un primerísimo primer plano de una de las dos cabras de la composición de Mad Lions y es realmente la pelea donde se ha acabado por cerrar, sí, la partida a favor del equipo de Madrid. Sí, aquí bueno, no han podido hacer mucho, levanta Kylen a dos jugadores por los aires y pasaba un poco la escoba, ¿no? El equipo de Mad Lions Madrid, onda de choque muy buena por parte de Peng, que como hemos visto ha destrozado la gráfica de daño. No es muy difícil, no le queremos quitar mérito, pero no es muy difícil, ¿no? Teniendo una Soraka en la composición. Soraka Or Leona. Tienes pocos rivales, ¿no? Efectivamente, era una cosa entre él y Coldo y al final la onda de choque ya sabemos que en una teamfight puede ser una auténtica locura para subir la cantidad de daño. Pero bueno, al final lo importante es que se han llevado la victoria, han podido tirar el nexo, añadiendo más armas a su repertorio. Y esa carrera para los playoffs que se está poniendo muy interesante, Volk. Muy, muy interesante, sí, señor. Enseguida imagino que veremos el MVP. De hecho, lo tenemos ya. Vamos a verlo. El MVP de esta será partida. Bye. Kylen. Bueno, para mí está siendo la gran sorpresa de esta temporada. Para mí también. 7 de KDA en esta partida con un Ornn. Destacaba Noah y Skane realmente, ¿no? Que se está enfrentando a un jugador con tanta experiencia como es Jagger. Y está cumpliendo el chaval que para tener 16 años... por lo poco que le hemos visto, yo creo que pinta muy bien su carrera como jugador. Yo personalmente me gustó bastante en cuanto debutó con el Gunplan por ciertas cosas que utilizaba en la fase de líneas, ciertas cosas que utilizaba para acumular un poco de ventaja. Sí que es verdad que igual está incluso rindiendo por encima de las expectativas, no solamente mías, sino de todo el mundo, sí, pero lo más prometedor es lo que tú dices. Apenas tiene 16 añitos, le queda muchísima carrera por delante. Y oye, lo que nos queda a nosotros por delante es un partidazo entre Vodafone y ya... Movistar Raiders y G2 Arctic. Y, eso sí, Terrak, hay tiempo porque nos vamos a ir a pausa, pero antes os recuerdo, el magnífico 3x1 en Play Dominos, ya lo sabes, dominospizza.es, código Play Dominos, 3x1 para, oye, cenar a gusto viendo el partidazo, ¿no? Que viene a continuación, Movistar Raiders contra G2 Arctic, ya lo sabéis, si gana Movistar Raiders, tenemos nuevo líder en la clasificación. Lo cual es un auténtico campanazo, pero tal y como está el día, quién sabe lo que puede suceder, por eso recomendamos que os quedéis y veis el partido. Recordemos que Siko Bey decía el otro día que si él y el Joya seguían a este nivel, no había equipo que les pudiese contestar en la liga. Pues vamos a verlo, breve pausa y volvemos, hasta ahora. Mafre presenta Top 10 Pro Tips de Salud. Muy rápido, 10 consejitos para mejorar tu rendimiento. Parece que estamos nerviosos. ¡Prueba con esto, campeón! ¿Es agua? ¡Headshot! Ahora aprovecha y ve al baño. ¡Aprovecha! ¡Ponte las pilas! Y cuida tu salud. La clausura 2020 está en marcha. ¿Quién llegará a los regionales Latam y se perfilará para ascender a la Liga Latinoamérica? Sé testigo de la acción de las ligas nacionales y apoya al representante de tu país. Inicia la semana con los mejores de 2019, Chile y Colombia todos los lunes y martes. Los miércoles únete a la nueva competencia en Ecuador. México, el retador del norte, jugará su liga todos los miércoles y jueves. Y para cerrar la semana, dos titanes del sur, Argentina y Perú, todos los jueves y viernes. Con LVP conéctate con los eSports y apoya la escena de la región.